Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Tejiendo Puntillas con Lucy. Hoy les traigo el tutorial de esta bonita puntilla. Se teje en dos vueltas, pero igual se puede hacer en una sola vuelta. La razón por la cual yo la hice así, que fuera en dos vueltas, es porque quería que esta parte quedara todo por el derecho, o sea, los puntos altos. Muchas veces cuando manejamos puntillas en una sola vuelta, al momento de tejer por la parte de atrás, algunos de los puntos pues quedan precisamente por el revés y pues ya no lucen igual. A mí me gusta cómo se ve todo por el lado derecho. Así es que traté de que todos estos puntos altos que ven aquí, tanto en los pétalos como en este arco y en este de acá, todo se reflejara por la parte derecha. Eh, los motivos tienen a la tela múltiplos de 5 cada cinco casitas correspondería pues a un motivo pero como en este caso si se fijan en las esquinas aquí tenemos eh, la unión de dos bases triangulares como esta hagan de cuenta que aquí sería la mitad de uno y acá sería la otra mitad entonces aquí correspondería exactamente pues a estos motivos que son cuatro completos y que nos da en la parte de abajo un total de 20 casitas con esos múltiplos de 5. Ustedes en sus telas van a ir dividiendo precisamente de 5 en 5 para que las esquinas les salgan iguales. Bien, esta puntilla yo la tejí en hilaza, pero igual se puede hacer en cualquier otro tipo de hilo. Utilicé un ganchillo del número 8 para realizarla, pero de igual manera ya sea con el tipo de hilo que tengan, será el tipo de ganchillo también que utilicen o como ustedes se acomoden al momento de tejer. Espero les guste, es una puntilla muy bonita, sencilla, se teje rápido, así es que si ustedes eh, son principiantes, anímense a hacerla, les va a quedar muy bonita. Bien amigos, entonces vámonos al paso a paso. Iniciamos con el nudo y lo fijo a la tela. Aquí ya tengo marcado, es una distancia que equivale a lo de tres casitas antes de la esquina. Entonces aquí clavo el ganchillo para fijar un medio punto. Y realizo tres casitas hasta llegar a la esquina. Bien, aquí está la primera. Aquí son dos. Aquí, justo donde marqué en la esquina, hago la siguiente. Bien, aquí está más gruesa esta parte, por eso es difícil sacar el hilo, pero aquí está. Bien, aquí ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar la tela y realizamos 1, 2, 3. No, son solamente 2. Aquí. Tomamos la sada y realizamos un punto alto. Así. Ahora tejemos 1, 2, 3. Y dentro de estas dos cadenas vamos a tejer tres puntos altos más para que se nos forme esta base de 4. Ahora uno, dos cadenas vamos a tomar la y aquí mismo en el mismo orificio que hicimos aquí en la esquina, vamos a sacar nuevamente aquí este hebra para hacer un punto alto, así uno, dos, tres cadenas, tomo la sada y dentro de este espacio tejemos tres puntos altos más hasta tener nuevamente cuatro. Así. Así nos debe de quedar. Ahora dejo dos cadenas. Tomo la lazada y justo aquí en esta base de que está pegadita en la tela donde hicimos este punto alto, vamos a hacer otro punto alto y lo pegamos a la tela. Así. Aquí fijo más o menos en esta distancia con un medio punto. El inicio nos debe de quedar de esta forma. Ahora aquí tejo tres cadenas, fijo a la tela. Hago aquí el medio punto y giro. Dejo dos cadenas, tomo la me digo, hago un punto alto sobre este medio punto. Nuevamente, dos cadenas, punto alto sobre este punto alto. Dos cadenas y justo aquí en la esquina de estas que subimos aquí, en la tercera cadena, realizo un punto alto y como aquí será una casita de esquina, tejo cinco cadenas, 1 2 3 4 5. Tomo la lazada y en el mismo lugar donde hicimos este, vamos a hacer otro punto alto. Así. Dos cadenas, tomo la lazada y aquí en este espacio que nos dieron estas dos cadenas, voy a buscar esta parte de aquí. Aquí donde subimos estas cadenas, justo en el mismo lugar hacemos punto alto para que se nos forme esta casita. Dos cadenas y sobre este punto alto hacemos otro. Aquí ya se nos formó otra casita. Dos cadenas y nuevamente en la tercera cadena de estas que subimos aquí, en la esquina, hacemos otro. Punto alto, aquí también vamos a hacer esquina. Así es que tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Tomo lazada, hago un punto alto, así dos cadenas. Tomo lazada y sobre este punto alto, en esta parte de aquí, vamos a hacer otro punto alto para formar aquí una casita. Dos cadenas, tomo la lazada, sobre este medio punto hago otro punto alto. Y nos vamos a fijar aquí a la tela con dos cadenas y sobre este medio punto hago otro medio punto. Así. Aquí giro. Tejo uno, dos, tres cadenitas. Tomo la sada. Dentro de este espacio voy a tejer dos puntos altos. Uno más sobre este punto alto. Así. Ahora, toda esta parte donde hay casitas la vamos a rellenar de puntos altos. Aquí donde haya estas casitas, vamos a tejer dos puntos altos aquí y uno más sobre este. Igual aquí. Dos puntos altos aquí y uno más sobre este. Pero aquí donde encontremos esquina, donde tejimos los, las cinco cadenas, aquí vamos a ubicar dentro nueve puntos altos. Y una vez que hagamos los nueve, sobre este hacemos otro dos más en el espacio y uno más sobre el punto alto y así nos vamos por todo alrededor. bien, voy a avanzar toda esta parte siguiendo las indicaciones que les di. dos puntos altos dentro de las cadenas y uno sobre el punto alto. aquí, nuevamente, dos puntos altos sobre las cadenas o dentro de las cadenas y uno sobre el punto alto y dentro de este espacio que ya son cinco cadenas aquí vamos a tejer nueve puntos altos aquí llevo uno dejo los demás me voy por todo alrededor hasta llegar nuevamente a la tela bien ya terminé la vuelta de puntos altos sobre las casitas que se formaron. En total deben de salir 48 puntos altos. Así como les indiqué, ubicando de la manera en que lo hice yo aquí, que fueron dos puntos altos dentro de las cadenas y uno sobre cada uno y dentro de estas cinco cadenas nueve. Entonces dijimos son 48 en total. Aquí tejemos dos cadenitas. Vamos a tomar la lazada y sobre este medio punto hacemos un punto alto para pegarlo a la tela. Aquí lo fijamos con un medio punto. Y para continuar vamos a tejer dos casitas. Aquí las estamos separando con tres cadenas. Aquí tenemos una. y aquí está la otra bien aquí lo que vamos a hacer es girar tejemos uno dos cadenas tomamos la sada y sobre este medio punto hacemos un punto alto así giramos tejo uno dos tres cadenas Tomo la lazada y dentro de este espacio que se formó, dejo cuatro puntos altos en total para que se nos forme aquí un cuadrito de puntos altos. Así. Este pues es igual a estos que hicimos aquí. Ya que está el cuadrito, dejo dos cadenas, tomo la lazada, hago aquí un punto alto y lo pego a la tela así fijo con medio punto Bien. aquí se va a formar nuevamente un triangulito eh, de puntos altos como este y estas casitas entonces aquí para continuar vamos a hacer una casita a la tela así es que tejo tres cadenas un medio punto y giro. Tejo uno, dos cadenas, tomo la sada y sobre este medio punto voy a tejer un punto alto. Aquí nos debe de quedar pues una media casita, aquí en forma de triangulito. Aquí ya van a empezar las casitas completas. Tejo dos cadenas y sobre este punto alto tejo otro. Así. Uno, dos. Dentro de la tercera cadena, aquí en la esquina, fijo el otro punto alto y aquí voy a tejer cinco cadenas ya que será la casita de la esquina. Aquí, después de las cinco cadenas, vuelvo a hacer un punto alto en el mismo lugar. Así. Dos cadenas, lazada. Sobre este punto alto que tejimos aquí, hago otro. Así. Dos cadenas, lazada. Y aquí... En esta base del medio punto pegado a la tela realizo otro punto alto. Ahora aquí hago dos cadenas y me pego a este medio punto pero con punto deslizado. Así. Me voy a deslizar tres puntos hasta llegar a este punto alto de aquí. Aquí hacemos uno, dos. Y tres. Giro. Y nuevamente voy a rellenar todos estos espacios de casitas con puntos altos. Este ya me cuenta como un punto alto, así es que aquí tejo dos dentro de las cadenas, uno más sobre el punto alto. dos dentro de estas cadenas de la casita y uno sobre el punto alto. Bien, el procedimiento es igual a lo que hicimos aquí, solamente que pues aquí este se unificaron estas estos dos triangulitos en uno solo por ser esquina. Aquí igual voy a tejer dos puntos altos y uno más aquí y dentro de las cinco cadenas nueve. Uno más sobre este dos aquí, uno sobre este, dos aquí, otro más aquí, dos aquí y uno exactamente sobre el medio punto. Entonces yo esto lo adelanto hasta llegar aquí. Bien, ya terminé igual de rellenar las casitas con puntos altos. Aquí nos debe de, deben de salir un total de 29 puntos altos. Ya están ahí los 29. Así es que ahora vamos a pegarnos a la tela con dos cadenas y un punto alto en la base del medio punto. Nos pegamos y realizamos el avance para el siguiente motivo. Son dos casitas. Aquí está la primera. Uno, dos, tres. Una casita más. Así. A partir de aquí giramos. Tejemos uno, dos cadenas. Un punto alto sobre el medio punto. Nuevamente giramos para enfrente. Y tejemos la base de cuatro puntos altos. Así. Dos cadenas, punto alto sobre el medio punto y fijamos a la tela. Aquí. 1, 2, 3, medio punto a la tela y giramos. Aquí giramos para hacer las casitas que van a ir sobre este recuadro que hicimos aquí. Empezamos con dos cadenas, punto alto sobre este medio punto, dos cadenas, punto alto sobre punto alto. Dos cadenas. Punto alto en la esquina de este recuadro. Aquí son cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto alto en el mismo lugar. Dos cadenas. Punto alto sobre este punto alto justo aquí. Dos cadenas. Punto alto sobre este punto alto. Perdón, sobre este medio punto. Dos cadenas. Nos pegamos con punto deslizado en este medio punto. Y nos deslizamos tres puntos hacia este punto alto. Aquí es uno. Dos. Bueno, lo voy a hacer con 4 porque quedo muy retirado de, del punto. Entonces, aquí es uno más, son 4. Aquí giro y vuelvo a rellenar las casitas con puntos altos. Dijimos que en total son 29. Este ya me cuenta como el primero. Hago los demás hasta llegar nuevamente a la tela. Una vez que termine, se me va a formar otro triangulito como este. Y así nos vamos a ir por toda la orilla hasta que lleguemos nuevamente a donde será esquina y darle esta forma. Yo avanzo hasta donde va a ser la siguiente esquina y les muestro cómo volver a realizar esta parte. Bien, pues aquí ya llegué a lo que será la segunda esquina. Vean cómo después de terminar este motivo lo debo de fijar en lo que corresponde a dos casitas antes de la esquina. Entonces aquí fijé con este medio punto, realicé estas dos casitas, aquí fijé este medio punto en la esquina y aquí ya vamos a iniciar lo que corresponde a los motivos de aquí. Entonces aquí giro, tejo uno, dos cadenitas, me paso al medio punto para hacer un punto alto. Así. Y me regreso para enfrente. Aquí, en esta parte donde se formó este triangulito, vamos a hacer la base de cuatro puntos altos. Entonces, aquí tejo tres más. Ya tengo aquí los cuatro. Bien, ahora son uno dos cadenas aquí tomo lazada me voy a pasar a este me, bueno aquí mejor en, en donde metimos este vamos a hacerlo mejor aquí entonces aquí meto el ganchillo nuevamente saco la hebra y fijo el punto alto así ahora tejo uno dos tres cadenas y dentro de este punto alto tres puntos altos más para formar el siguiente recuadro así dos cadenas lazada ahora sí sobre este medio punto hago un punto alto que voy a pegar en la tela fijo más o menos en este punto de la tela y cierro el medio punto. Dejo tres cadenas, fijo en la tela y la siguiente vuelta será por atrás. Observen cómo no debe de quedar esta parte de la esquina. Bien, entonces aquí giro, dejo 1, 2, Punto alto sobre este medio punto. 1, 2. Punto alto sobre este punto alto. 1, 2. Punto alto aquí en la esquina, en la tercera cadena de las que subimos. Y luego cinco cadenas. 1. 2, 3, 4, 5. Tomo la sada y en el mismo lugar realizo el otro punto alto. Dos cadenas. Hago punto alto en la base donde subimos estas cadenas. Aquí. Para formar esta casita. Dos cadenas. Punto alto sobre este punto alto, dos cadenas, punto alto aquí en la esquinita, en la tercera cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lazada y punto alto en el mismo lugar, dos cadenas, Punto alto aquí en esta base donde subimos estas cadenas. Dos cadenitas. Punto alto sobre el medio punto. Dos cadenas. Y cerramos con punto deslizado sobre este medio punto. Así. Me voy a deslizar hasta llegar al punto alto que tenemos aquí arriba. Aquí es 1 2 3 y 4. Giro y por todas estas casitas pues voy a realizar lo mismo que hicimos aquí al inicio. Vamos a rellenar todos los espacios con puntos altos igual. Con la misma cantidad de puntos altos en cada espacio. Esta parte yo la adelanto, ya la explicamos al inicio. Avanzo con toda la vuelta, ya que termine la vuelta. Bueno, pues vamos a cerrar aquí y daremos inicio a la siguiente vuelta para darle el toque final a la puntilla. Entonces avance y nos vemos ahorita aquí. Bien, aquí ya estoy por terminar el último motivo de esta primera vuelta y al mismo tiempo me voy a pegar al inicio. Aquí todavía no cerramos, falta terminar toda esta parte en el motivo que nos va a quedar aquí. Aquí simplemente unimos las tres cadenas de esta casita al inicio. Aquí, y lo vamos a hacer con punto deslizado. Así. Aquí giramos. Y simplemente continuamos con la parte que corresponde en esta vuelta, que es la elaboración de las casitas. Aquí pues ya tenemos esta casita completa y, y pues la mitad de la otra, que queda como triangulito. Aquí vamos a hacer la, la esquina, la casita que va en esquina, y después de esta, son las cinco cadenas. Una más aquí. En la base del medio punto. Dos cadenas y unimos con punto deslizado sobre el medio punto. Me voy a deslizar aquí con 1, 2, 3, 4 puntos altos. Perdón, 4 puntos deslizados. Ahora pues vamos a rellenar toda esta vuelta con los puntos altos igual como lo estamos haciendo en los motivos anteriores. Esta parte la adelanto ya que la termine es que vamos a iniciar la siguiente vuelta. Bien, ya terminé de realizar todos los puntos altos alrededor de las casitas. Aquí simplemente me pego a este motivo, pero no cierro este último punto alto. Voy a buscar aquí la tercera cadena de estas que subimos aquí y cierro todo junto. Así. Ahora, aquí lo ideal sería empezar desde aquí, arriba de este motivo, la segunda vuelta. Pero eso implica cortar el hilo y volver a empezar de, desde aquí. Entonces, lo que voy a hacer es una adaptación nada más en esta parte, ya en lo demás, y se va a tejer desde arriba hacia abajo. Aquí me voy a deslizar hasta llegar a este punto alto que sería el séptimo punto alto. Entonces, aquí lo voy a hacer pues de la siguiente manera: me voy a ir punto por punto hasta llegar aquí con puntos deslizados. Este sería el segundo, 3, 4, 5, 6 y 7. Si ustedes quieren cortar el hilo, pues lo pueden cortar y empezar desde arriba, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Ahora aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, cinco cadenas, voy a tomar lazada y voy a realizar un punto alto paralelo a este de aquí, que sería en este. Cuento uno, dos, tres, aquí realizo el punto alto. Este punto alto tampoco lo cierro porque voy a hacer otro de este lado y quiero que quede muy junto. Entonces tomo la sada, me paso a este que, que también es el cuarto. 1, 2, 3, 4, paralelo a este. Y aquí realizo un punto alto también. Así. Ahora, 1, 2, cadenitas, me paso a este punto alto que si cuento es el tercero. 1, 2, 3, paralelo a este. así. Nuevamente una casita, hacemos dos cadenas, tomo la cuento 1, 2, 3, paralelo a este, así. Ahora giramos, tejo 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estas 10 cadenas las voy a fijar aquí pero con un punto alto, así es que tomo la lazada de estas 5 que quedaron aquí, me voy a la de en medio que es la tercera y aquí realizo un punto alto, así, bueno aquí este punto alto se me pasó, no lo voy a cerrar, no lo voy a cerrar porque me voy a seguir pegando y no quiero que aquí se me, se me haga muy grande este espacio. Entonces así con las dos hebras en el ganchillo, vuelvo a tomar lazada. Cuento después de este, uno, dos, tres. Aquí, que es paralelo a este, fijo otro punto alto. Así. Avanzo ahora con dos cadenas. Lazada. Y cuento 1, 2, 3, ya este punto nos queda dentro de esta parte de aquí de, de las cinco cadenas. Entonces, aquí hago el punto alto así como lo estoy haciendo, y aquí giro ahora dentro de estas 10 cadenas, vamos a ubicar 17 puntos altos, pero este ya nos cuenta como el primero. Así es que voy a tejer 16 más. 15 van a quedar dentro de las cadenas y el 16 que nos eh, hace falta aquí, sobre esta unión. Con este serían 17. Entonces tejo, como les decía, los 17 puntos altos. Ya tengo aquí los 17 puntos altos. Este último no lo tengo cerrado porque me voy a pegar aquí a este lado de acá. Entonces, así tomo la hebra en el ganchillo y después de este punto alto cuento 1 2 3, aquí me pego y hago un punto alto. Así. A partir de aquí giro. Tejo 1 2 3, 4, 5 cadenas y las voy a fijar en el cuarto punto alto. Cuento después de este. 1, 2, 3. Este sería el cuarto punto alto contando este de abajo. Entonces aquí fijo un medio punto. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a fijar contando. 1, 2, 3, aquí, así de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solamente voy a dejar un punto alto de, de separación. Aquí fueron dos, quedaron en medio de las cadenas. Y si se fijan, dos puntos altos. Aquí nos queda solamente uno. Así es que brinco. Este y fijo en el siguiente, lo mismo voy a hacer con este que sigue aquí: 1, 2, 3, 4, 5. Brinco uno y fijo en el siguiente. Bien, ahora 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí voy a dejar dos de separación y en el siguiente fijo. Así es que son 1 2 3, aquí fijo. Así. Si se fijan, aquí van 5 arcos de 5 cadenas. Nos falta aquí la última parte. Aquí en la última parte vamos a hacer lo siguiente. Aquí solamente tejo 1 2 cadenitas, voy a tomar la lazada y justo aquí, sobre este punto alto, hago otro. Así. Estas dos cadenitas y este punto alto de aquí va a dar la equivalencia a las cinco cadenas que están aquí. So, simplemente lo hacemos de esta manera porque quiero que mi hilo quede a la mitad de este arco. Entonces, así como estoy, vuelvo a tomar la sada. Y me paso aquí a esta parte con un punto alto, brincando solamente un punto y fijando en el que sigue. Este sería la parte media de este arco. Entonces, así lo hacemos y cerramos. Y sí, tiene que quedar este a la mitad. Y aquí solamente queda un punto alto de separación entre este y este. A partir de aquí giramos y vamos a hacer el acabado final para esta parte del motivo. Aquí tejo 1 2 3 cadenas. Tomo la lazada y en este espacio que nos formaron estas cadenas voy a tejer en total 4 puntos altos. Aquí llevamos 2 3 y 4. Y me fijo a las siguientes cadenas con medio punto. Vuelvo a tejer 1 2 3 cadenas y en estas cadenas que me quedan de espacio tejo tres puntos altos más para hasta tener un total de 4, incluyendo las cadenas que subimos. Ya están ahí. Fijo en el siguiente grupo de cadenas, así: 1, 2, 3, y vuelvo a repetir lo mismo. Aquí llevamos 2, 3 y 4. Fijo en las siguientes cadenas. Bien, en esto que me queda aquí y en, en la que. Nos va a quedar de este lado. Hago exactamente lo mismo que hicimos aquí. Nos deben de salir un total de cinco pétalos. Aquí llevamos tres. Trabajo los otros dos hasta aquí y luego continuamos. Esta parte la voy a adelantar. Ya terminé los cinco pétalos. Ya los tenemos aquí. Este último pétalo lo voy a fijar aquí en las cadenas y lo voy a hacer dentro de la cadena porque aquí ya no quiero que se me deslice. Entonces, como este es el último, lo vamos a fijar sobre la cadena aquí. Meto el ganchillo y hago un medio punto. De esa manera, pues ya no se nos va a deslizar esa parte. Bien, ahora ya que me fijé aquí, ahora voy a tejer uno, dos, tres cadenitas. Estas tres cadenitas, igual se puede hacer con dos, pero queda aquí como muy forzado. Entonces, para que no me quede forzado, aquí yo tejé... Tejí 3. Estas cadenitas las vamos a fijar en este punto alto. De aquí de donde me fijé con este, brinco este y en el siguiente es donde voy a fijar y lo voy a hacer con un medio punto. Así. Ahora, si se fijan, este medio punto quedó exactamente a la mitad de esta parte de aquí o de este arco, que es lo que queremos. Ahora para iniciar la siguiente parte vamos a iniciar con cinco cadenas. 1 2 3 4 5. Tomo la lazada, brinco este punto y en el siguiente fijo. Así. Nos va a quedar la misma distancia aquí que aquí. Ahora dos cadenas aquí cuento 2 1 2 y en el siguiente es donde fijo paralelo a este punto alto así 1 2 brinco 1 2 aquí fijo, así aquí voy a fijar este y el, el siguiente, la siguiente casita sobre este paralelo a este así es que aquí simplemente tejo dos cadenas me voy a pasar a este punto alto y fijo así ya que tengo estas cinco casitas sobre estos puntos altos aquí voy a girar y ahora voy a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a fijar estas 12 cadenas en este punto alto. Así es que debe de haber estas tres casitas aquí de separación. Aquí lo hago con un punto deslizado. Y me deslizo hacia acá con tres puntos: uno, dos y tres. Giro, y ahora dentro de estas 12 cadenas que hicimos aquí, vamos a ubicar un total de 19 puntos altos. Aquí, este por donde me deslicé, ya me cuenta como el primero. Así es que tejo 18 más hasta llegar aquí, aquí lo fijo y tener un total de 19. Bien, ya tengo aquí los 19 puntos altos, pero aquí el último no lo tengo cerrado. Lo voy a cerrar cuando me fije con un punto alto en esta parte de aquí. Aquí cuento 1, 2, 3 y me fijo con otro punto alto. Así. Bien, aquí no voy a avanzar todavía hacia acá, sino que a partir de aquí vamos a girar para hacer la base como la hicimos aquí con cadenas para los pétalos de la última vuelta. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Estas cinco cadenas las voy a fijar contando después de este: 1, 2, 3. Así, ahora nuevamente: 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. A partir de aquí, los que siguen los voy a ubicar solamente brincando un punto alto. Aquí brincamos dos, y en el tercero fijamos aquí. Brinco uno y en el siguiente fijo. 1, 2, 3, 4, 5. Brinco uno y en el siguiente fijo. 1, 2, 3, 4, 5. Brinco fijo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Brinco, fijo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Brinco y fijo en el siguiente. Bien, aquí antes de avanzar llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos y debemos de tener 8. Entonces aquí nos falta 1, 2, 3, 4, 5. Brinco este y fijo en el siguiente. Bien, y aquí solamente vamos a hacerlo de uno, pero estas cadenas que hicimos aquí, la mitad nos sirven para hacer el arco, así es que solamente vamos a tejer dos, uno, dos, y me pego a este arco de cinco cadenas aquí a la mitad. Y al momento de que me pego con un punto deslizado, aquí se formó el otro arco. De cadenas, entonces en total, como les decía, deben de ser 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este de aquí, 8. Entonces aquí giramos, dejo 1, 2, 3 cadenas, y dentro de este espacio, dejo 4 más para formar el primer pétalo. Bien, ya lo tengo ahí, los cuatro puntos altos, fijo con medio punto en el siguiente arco de cadenas. Uno, dos, tres cadenas, me paso a este siguiente espacio y vuelvo a hacer lo mismo hasta formar el siguiente pétalo. Yo tengo aquí el siguiente, lo fijo en el siguiente arco. Así. Lo mismo que hicimos aquí, es el mismo procedimiento. Aquí pues van a quedar más, van a quedar siete pétalos. Yo voy a avanzar siguiendo el mismo procedimiento que hicimos ya en estos dos hasta tener en esta parte un total de siete. Ya terminé los pétalos que van aquí en la esquina, que deben de ser siete. Solamente falta pegarlo aquí a las cadenas y como lo hicimos en, en esta parte de aquí, igual en la tercera cadena de estas cinco hacemos un medio punto. Ahora uno, dos cadenas. Yo le dije que con dos o con tres. Lo voy a hacer con tres para que quede que no quede estirada esta parte, entonces brinco uno después de este, brinco este, y aquí en este siguiente pego con medio punto, así ahora uno dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomamos la brinco este y pego en el siguiente. Dos cadenas. Brinco estos dos y pego en este paralelo a este punto alto. Nuevamente sigo haciendo casitas. La siguiente sobre este. Dos cadenas. Uno, dos, tres aquí. No cierro el punto, tomo la sada y me paso al siguiente paralelo a este punto alto, que viene siendo el cuarto punto alto de aquí. Cerramos todo junto. Dos cadenas, hacemos la siguiente casita sobre este. Una más lazada sobre este así ahora giramos tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahora vamos a ubicar estas 10 en este punto alto que de aquí donde se unen estos sería uno, dos, segunda casita, aquí y estas dos casitas igual quedan libres. Entonces es aquí donde vamos a fijar un punto deslizado y nos vamos a deslizar por estos puntos hasta llegar aquí. Así. Ahora giramos y dentro de estas cadenas vamos a tejer 17 puntos altos. Aquí ya tenemos el primero, que fue por donde me deslicé. Tejo 16 más hasta llegar aquí. Ya tengo los 17 puntos altos, el último lo tengo sin cerrar para poder pegarnos aquí este con un punto alto. Aquí brinco 1 2 y en este, fijo. Cerramos bien y giramos. Sigue la base de cadenas. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Estas 5 cadenas las ubico brincando 1, 2, 3. Aquí, fijo con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Igual. 1, 2, 3. Fijo. Aquí nada más son estas dos con esta separación de dos puntos altos en la parte de en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solamente brincamos uno y en el siguiente fijamos. 1, 2, 3, 4, 5. Brinco 1 y fijo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nuevamente 2 de separación. Brinco 1, 2 y en el siguiente fijo. Aquí 1, 2 nada más. Fijo dentro de estas 5 cadenas a la mitad que corresponde a la tercera, aquí. Y lo podemos hacer con medio punto o punto deslizado. El caso es quedar aquí unido a esta parte, así. Aquí giramos y empezamos otra vez la ronda de pétalos. Bien, ya terminé. Eh, los pétalos en este motivo aquí ya me uní a las cadenas con un medio punto ahora corresponde unirme aquí a la esquina de este triangulito acuérdense que nada más brincamos uno y fijamos en este el que dijimos que corresponde a la mitad de este arco que hicimos aquí de 9 entonces aquí es donde me fijo y aquí empiezo nuevamente Hacia el otro lado lo mismo que hicimos aquí. Son cinco cadenas para iniciar. Brinco uno y fijo en el siguiente. Bien, y así me voy haciendo las casitas correspondientes igual como las hicimos en esta parte de aquí. Entonces aquí pues ya voy a continuar hasta llegar yo a la siguiente esquina. Ustedes van a seguir las instrucciones como ya se explicó para hacer este motivo. Se va a trabajar igual. Cuando lleguen a la siguiente esquina, sí, que llegarán pues igual aquí, van a trabajar la siguiente esquina igual como se explicó en esta parte. Y así hasta que lleguemos a la parte final donde vamos a cerrar. Entonces, yo voy a continuar, avanzo hasta donde va a estar esta siguiente esquina. Trabajo de la misma manera como ya expliqué y ahorita nos vemos en el cierre. Bien, ya estamos en la última parte de este motivo que es la elaboración de los pétalos y este es el último. Entonces aquí en estas cinco cadenas, busco la de en medio, hago un medio punto, uno, dos, tres cadenitas, me uno aquí donde iniciamos esta parte. Y hago un punto deslizado. Aquí, pues por la parte de atrás, vamos a tratar de esconder bien aquí donde hacemos el corte del hilo. Hice una cadenita más. Aquí simplemente corto y escondo. Y este es el resultado. Espero les haya gustado. Es una puntilla muy sencilla, facilita de realizar. Se teje rápido. Así es que es ideal para las principiantes. Yo las espero aquí en un siguiente paso a paso, donde traeré otra linda puntilla que espero igual les guste. Hasta luego, amigas. Bye.